el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple con el pueblo de Nuevo León. Hoy somos testigos de la culminación y puesta en marcha de esta mega obra que se ha construido en el norte del país. Después de muchas décadas, nunca ningún gobierno se había animado a construir este gran acueducto de la presa El Cuchillo 2 y ahora es una realidad. La crisis del agua es uno de los problemas más apremiantes en Nuevo León, por lo que el gobierno ha tomado diversas acciones para combatir el desabastecimiento de este recurso entre la población. En este sentido, la inauguración del acueducto El Cuchillo 2 promete suministrar 5.000 litros por segundo adicionales al estado de Nuevo León. El 2 de septiembre del 2022, el gobernador y el presidente de México dieron inicio con la construcción de esta mega obra y casi un año después, el 13 de septiembre de este año, tuvo lugar la inauguración del Cuchillo 2. Al evento asistieron el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, quien prendió las bombas del acueducto. Al respecto, durante la mañanera, el presidente de México comentó que esta obra es importantísima para evitar la escasez de agua. Si bien esta es una primera etapa, a partir de hoy comenzará a bombear agua a la zona metropolitana de Monterrey. Fue un momento histórico lo que se vivió hoy en Monterrey, porque se está viendo que las obras que se inician y se prometen se culminan en tiempo y forma. Por este acueducto que ni un gobierno federal se había atrevido, hoy gracias a ustedes estará llegando pronto el doble de agua de esta presa que va a calmar la crisis de Nuevo León y garantizar, al menos señalan los números, los siguientes 10 años. Para atender la sentida demanda de la población de la zona metropolitana de Monterrey ante la reducción del abasto de agua potable, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, concluyó en tiempo récord la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2. Con ello, se dará arranque a un equipo de bombeo en cada una de las 5 estaciones de bombeo, que permitirán suministrar 1.200 litros por segundo. Con un presupuesto federal de 6.500 millones de pesos, el 1 de octubre de 2022, la Comisión Nacional del Agua inició la construcción del acueducto, cuya gerencia del proyecto se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta obra incrementará el suministro para el abastecimiento de agua potable a 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, con 5 metros cúbicos por segundo adicionales provenientes de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León. Con una inversión de 5.701 millones de pesos, el gobierno de Nuevo León adquirió tubería, bombas, válvulas, arrancadores, tableros, derechos de vía y suministro eléctrico, además de desarrollar obras de CFE. Los principales componentes del proyecto son un acueducto a presión con una longitud de 90 kilómetros que se construyó en 9 tramos, 16 estructuras de control que constan de un tanque unidireccional, 4 tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación y 5 cámaras de aire, 5 plantas de bombeo con 6 equipos de bombeo cada uno. A la fecha, se tiene un avance físico global del 87.7%, lo cual permite arrancar la primera etapa del proyecto, en cuya construcción participan empresas 100% locales. Con esta obra, el Gobierno de México refrenda su compromiso de contribuir a garantizar el derecho humano al agua de la población, a la vez que se fortalece el desarrollo regional de nuestro país. Comisión Nacional del Agua. Reconocemos lo que han hecho los trabajadores de la construcción. Un aplauso para ellos. Los técnicos, tanto de ingeniería hidráulica como los de ingeniería civil, también un aplauso a los técnicos.
se decidió trabajar de manera coordinada con el gobierno de Nuevo León y se decidió dividir el tramo de 90 kilómetros en 9 kilómetros en promedio por empresa. Se decidió que tenían que ser empresas de Nuevo León, de Monterrey, porque esta obra tiene una dimensión social y no es cualquier obra para cualquier empresa, no es nada más el fin económico, financiero, la utilidad, la ganancia lícita, sino el servir a la sociedad, más en donde se vive el estado que nos vio nacer, la ciudad que nos vio nacer. Entonces, por eso fue acertada la decisión de que fuesen empresas de Monterrey. Aquí tienen ustedes la ventaja de que se producen los insumos, los equipos, los tubos, lo que se requiere, y tienen las empresas también que ayudaron con ese propósito para que no faltaran estos insumos. Tienen a una de las mejores plantas productoras de cemento, que también ayudó, que tiene su sede aquí en Monterrey, en Nuevo León. En fin, todos apoyaron. Desde luego, sin una conducción ordenada, la democracia es también orden, es orden democrático. Si no hay orden, no se avanza. Por eso fue destacadísima la labor de los ingenieros militares para que se cumpliera en tiempo, en forma y en presupuesto, porque ya no van a haber partidas adicionales. No son malas noticias, son muy buenas noticias, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿Qué pasaba anteriormente? Se estimaba una obra como esta en 12 mil millones y terminaba costando 24 mil millones. Ahora no. Sí, hay que considerar un incremento, pero no va a pasar de 12 mil, porque no hay corrupción. Es una utilidad para las empresas razonable. Y esto es lo que queremos. Tiene que haber economía mixta. No puede haber estatismo, no se puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil. Tenemos que complementarnos, no optar por los extremos, es decir, todo al mercado o todo al Estado. No, tenemos que buscar soluciones como esta, trabajar juntos. De modo que mi agradecimiento a el general Loza y a quien da las instrucciones, el general secretario de la Defensa, el general Sandoval.
que por cierto estuvo aquí en Nuevo León, por eso además nos está ayudando más, se encariñó con Nuevo León. Y ya termino, nada más haciendo un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido de que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras. Eso lo he entendido muy bien, Samuel, y por eso hemos podido avanzar. No nos ha costado trabajo ayudar como se merece el pueblo de Nuevo León. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.